Привіт, мене звати Софія Будко, мені 16 років, я з України, з міста Миколаєва. Mi nombre es Aslibeth Marín González, soy de México, del estado de Veracruz. Hola, soy Rogelio Santos Ramón, de Progreso, Coahuila, México. Hola, mi nombre es Oscar Puyol y yo soy de Matanzas, Cuba. Mi nombre es Santiago, soy de Huila, Colombia. Hola, mi nombre es María José Reyes y soy de Quito, Ecuador. Hi, my name is Ms. Rojas. I am from Bogota, Colombia, and I am the ESL teacher here at Jefferson Town High School. Okay, so my life back in Colombia, I used to work for a shipping industry. So I used to work for this sea forwarder, and we ship cargo from one country to another country. I was the operation manager back at the time. I used to work for that company for like about 10 or 12 years of my life. It was a great experience. Of course, I grew with the company. At the beginning, we were just like about 5. And then when I left Colombia, we were like about, I don't know, 200 people working for the same company. So you can understand how big, how huge was that company. Mi vida Colombia era tranquila, estudiaba. Mi padre tiene un local comercial de solares técnico. Iba y venía del local colegio que quedaba cerca. Ayudaba a mi padre en el negocio. Cuando estaba en casa, hacía mis deberes. A veces colaboraba en la casa. Cuando mis padres me decían o me pedían el favor, sacaba a mi perra, la consentía. Y pasaba algunos pocos fines de semana con mi abuela. I had a pretty good life in Ukraine. I had a lot of friends. I did pretty good at school, and I left my city because of the fact that it's near the seaside. And in summer, me and my parents would go to the seaside every weekend. It was really cool. I loved it. Mi vida en México era pues normal, quizás como es ahora, solo que son muy pocas las diferencias. Allá pues estamos hablando de que una como mujer no podría salir en la calle por sí sola, porque uno nunca sabía cuándo podía regresar o no podía regresar, ya que es muy diferente la seguridad. Eso es como un ejemplo. Aquí hay más seguridad como hacia las mujeres, porque allá las mujeres en la noche no podían salir de noche, porque pues uno nunca sabía qué le podía pasar. Allá más tardar todas las personas a las 8 de la noche ya estaban en su casa encerradas, porque pues podía haber balaceras, asaltos, entre otras cosas. Mi vida en México era muy bella para mí. Tengo mucha familia y amigos que tenía allá. Acá pues también los tengo, pero desde allá los conozco desde que estoy en kinder, literalmente toda mi vida. Y así estuve por mucho tiempo conociéndolos. Pero un día me dieron la mala noticia de que tuviera que venir para acá.
y pues obviamente me puse triste, como yo y también mi hermano. Y pues me gustaba mucho salir ahí, es un lugar muy bonito, especialmente la plaza del centro. Es un lugar lleno de silencio, porque allá el ruido no existe para mí. Es un lugar muy tranquilo, donde puedes pasártela bien, incluso con desconocidos. So the reason that I moved here to the United States was basically for security purposes. We had to move from one day to another. I mean, like, we did not have nothing planned. So we barely pack up a bunch of clothes with my family, and then we just flew here to Miami, actually. And then we just had to decide how to adjust ourselves, our new life here to the United States. Of course, it wasn't easy, not at all, because I'm like, number one, language, number two, family matters a lot, and I guess we only had like a couple of family members living in this country, but they were not all together. I'm like, they are split in different cities around. So adjusting to a new life is really difficult, especially when you are that old. I mean, I guess like when you are after your 30s, you already have a life in the country. So you have to change so many things that if you want to be able to fit in a new place like this. Pues yo decidí salir de mi país para poder buscar nuevas oportunidades. Para quizás para poder aprender el inglés, ya que en México es muy difícil poder estudiar el inglés, ya que en las escuelas de gobierno no manejan el inglés. Tienes que meterte a una escuela de paga que pues son caras para que tú puedas obtener inglés o computación, que son como unas materias extras, no lo básico normal. Lo que dejé en mi país fue pues a mi familia, a mis amigos, quizás tenía una vida allá que me tocó pues venir a hacerla acá. Fue un poco difícil los primeros meses, pero pues aún sigue siendo difícil, pero quizás ya no como antes, porque ya hice nuevas amistades, me siento un poco ya segura, porque no puedo decir igual, porque son muchas cosas diferentes de las que hay allá a las que hay acá. I came to the United States because of the war that is still going on in Ukraine. My aunt lives in Louisville, Kentucky, and she made it possible for us to come here. Salí de México principalmente por mis padres, pero principalmente por papá. Papá, él ya venía viviendo aquí hace como 20 entre 30 años, desde que era joven. Pero nosotros, básicamente en México, solo estamos yo, mi hermano y mi mamá. Y poco a poco era muy raro verlo, porque él estaba mucho tiempo acá en Estados Unidos y visitarnos no era como lo principalmente para él. Era muy raro, como, no sé, un mes al año o incluso menos. Pero yo me acuerdo que siempre mis padres me hacían bromas de que, para asustarme, ¿verdad?, de que algún día íbamos a venir a donde vivía papá. Y yo me lo creía de broma, igual que mi hermano, pero algún día se hizo realidad y nos dijeron que estaba confirmado. Tendríamos que irnos de México, abandonar escuela, abandonar amigos, abandonar familia, incluso que tenemos un perro, casa de plano, nueva vida. Y pues también nuestro padre quería que tuviéramos un mejor futuro, porque allá donde vivimos principalmente tienes que ir a otro lugar de México, otro estado, literal, para conseguir un trabajo más, que te den más dinero, o que te guste más a ti, o más oportunidades, o incluso escuelas más grandes. Porque pues la escuela en donde yo iba antes era una escuela también pública, pero es muy pequeña, la verdad, como, no sé, tres casas chiquitas, haz de cuenta. Bueno, principalmente motivos económicos y la persecución política, y huyendo al servicio militar obligatorio que tienes que tomar cuando cumples la edad de 18 años y eres obligado a una institución militar para ser entrenado por la dictadura. Entonces, evidentemente, no quería que ese fuera mi caso. Entonces, decidimos emigrar. Uh,
Cuando llegué aquí, lo que más me se dificultó fue que ni mucho ni poco el idioma, pero nosotros cuando el amigo de mi padre nos invitó aquí, estamos viviendo en la casa de él, pues se nos dificultó conseguir un apartamento, el carro y pues no mucho el trabajo. Mi padre comenzó como al día siguiente o 2 días después comenzó a trabajar. Y ya, la que sí le costó fue a mi mamá un poco. Lo más complicado de este viaje o transcurso de México a Estados Unidos fue principalmente decir adiós a mi gente, decir adiós a amigos, incluso familiares, incluso un perro que tengo, ¿verdad? Pero también el viajecito fue un poco pesado porque tardamos como 4 días en llegar. Así que y nosotros venimos en un auto. Nosotros no usamos avión porque nunca nos sentimos seguros, la verdad. Así que tuvimos que pasar primero por una frontera que se halla por Piedras Negras, así se llama. Y no hubo ningún problema, por suerte, porque respetamos las leyes y las reglas y todo eso. Y a la hora de llegar aquí en Estados Unidos, la verdad, pues simplemente el idioma nuevo fue el mayor problema que tuve a la hora de llegar. No sabía mucho, pero tuve tiempo más o menos para estudiar antes de que entrara una escuela. De hecho, mi primera escuela fue Newcomer Academy. Pero antes de entrar, tuve unas 2 o 3 semanas para poder estudiar un poco. Básicamente todo el día lo que hacía era nomás estudiar inglés porque mínimo quería comunicar con alguien o entender lo que dicen los maestros, ¿verdad? Y pues básicamente primer día de escuela, no tengo amigos. El único que tenía a mi lado por suerte era mi hermano, porque fuimos juntos. Principalmente la barrera del idioma, venir de un país hispanohablante a un país angloparlante es bastante complicado, especialmente cuando no tienes dominio sobre el idioma. Y dejar a mi familia, mis amigos, mi vida, todo lo que lo conocía, para venir a un mundo totalmente nuevo. Y no sé, me sentía cuando llegué aquí, me sentía perdido, me sentía torpe, estaba desorientado. Fue muy difícil los primeros meses cuando llegué aquí. Es muy difícil mudarse de mi país, especialmente cuando no fue una decisión que tomé yo. Fue la decisión de mis padres, pero bueno, eso. La dificultad más difícil que tuve que pasar fue dejar a mi mamá en México y a mi hermano. Los primeros meses no fueron fáciles porque me vine yo solita. Entonces tenía mucho tiempo que yo no miraba a mi papá. Era como una persona extraña para mí. Entonces yo estaba muy apegada a mi mamá. Entonces cuando yo llegué aquí, pues me sentía yo sola porque pues no conocía a nadie. Era otro país diferente, diferentes culturas, diferente idioma. Y pues uno se siente solo cuando recién llega. Entonces fue como una de las más dificultades que yo tuve, estar sola, sin mi mamá, sin mi familia, y pues solo fue eso. I think the most difficult thing on my way from Ukraine to United States was at first traveling from my home city to Western Ukraine, because I had spent 15 hours straight in the car because of the traffic, because everyone was trying to evacuate somewhere, go somewhere. And the next thing was the Polish border, the crossing the border, because we had to stand for several hours there with the bags, the things that we brought with us. And I really want to thank the Polish people and German people as well, because I'm going to talk about Germany too later, that helped us on our way. So when we crossed the border, we took a bus to
it was near like the city, and there was a big building with buses for refugees to for free, so they can go whenever they want to go. And besides those buses, there were just Polish people, just civilians with their own cars, offering transportation to Ukrainians. That's how I got to Krakow. There was this family, a Polish woman and her husband, and they just wanted to help. They said, yeah, we'll drive for you. I don't, you know, yeah. I'm really thankful for that. The second hard thing was living in a refugee camp in Poland for, I think, 2 or 3 days, because our bus to Germany was delayed because my point was go to Germany, not to Poland. And because of the bus, we had to stay with these people, and they were like mattresses on the floor, and like, I know, 50 people in one room. Yeah, but I gotta give it to Polish people. It was clean and the food was good. It was always warm. So yeah, thanks for that too. So, and my aunt kept asking us to go to the United States, and my mom said, let's try, I don't know. So, and in June, we finally got here. I was so excited. I really wanted to visit America at least once in my life, and I was really happy that I am here actually, and I can live here and study here and continue my life here. I really like it here. Yo siento que he cambiado en el sentido en el que he podido madurar más, ya que en Ecuador pasaba mi tiempo libre con mis amigas. O solo de fiesta o cosas así. Aquí ya trabajo y me enfoco más en mis estudios. He encontrado clubs, hago trabajo social. Entonces creo que yo he crecido mucho en el zona académico y también como en mi forma de madurez, ya que hago otras cosas a las que no estaba acostumbrada. Siento que he evolucionado, he aprendido mucho más inglés, me he logrado integrar la vida social, la vida escolar, mantengo buenas notas, estoy en varios clubes, me siento integrado, me siento parte de esta nueva comunidad ahora. ¿Cómo me siento? Pues, nuevamente en mi país, yo soy flojo, pero la flojera yo en mi país era más fácil porque hacía mis cosas en español y pues se me facilitaba más. No era uno de los primeros puestos de mi grupo, pero los profesores decían que era muy inteligente. Bueno, aquí, pues, por lo que es en inglés, se me dificulta mucho hacer las tareas en inglés y, pues, me siento muy diferente. O sea, las siete clases y madrugando, pues, me están agotando un poco, ya que yo en mi país todavía era de tarde. Existían dos jornadas, tarde y mañana, y, pues, yo estudiaba normalmente de tarde. Y pues era más fácil porque no madrugaba tanto y mayormente no me podía trasnochar haciendo tareas, pero era más fácil. Principalmente siento que soy dos personalidades totalmente diferentes cuando estoy aquí o estoy allá, porque pues principalmente el idioma, a la hora de hablar este idioma que estoy hablando, español, soy más expreso a la hora de decir mis cosas y opiniones y pues lo que quiero hacer día a día. Mientras que acá a veces se me dificulta porque no puedo expresarlo como tal. Pero siempre que voy allá a México siento que soy una persona muy activa, incluso muy habladora, hiperactiva o inquieto. Porque me gusta mucho hablar, la verdad, allá. Principalmente con, obviamente, conocidos. E incluso cuando veo un desconocido, a veces me gusta decirle cuál es tu nombre, cómo va todo, cómo estás y así, para conocer más nueva gente de la que puedo conocer que ya conozco, ¿verdad? Pero acá, en cambio, hay a veces que siento estoy callado,
Y hasta gente me ha dicho, ¿eres tímido? Pero yo les digo aquí, no, no soy tímido, simplemente o hago silencio para no molestar a alguien, o de plano cuando estoy en las clases, ¿verdad? Y que el profe está hablando, o tienes que esperar que él esté hablando, yo me quedo callado para que él se exprese y no haya ningún ruido de fondo. Pero sí, hay a veces que no hablo con unos compañeros porque pues principalmente ellos hablan inglés, ¿verdad? Porque muchos aquí son de aquí, ¿verdad? Aunque algunos son de otros lugares y como quiera aprendieron el inglés. Pero sí, se puede decir que en México soy como una persona diferente y aquí también. Sí, quiero volver a México. Solo iría yo de vacaciones para ir a visitar a mis abuelos, a mis amigas, porque tengo pensado quedarme aquí, terminar de aprender bien el idioma, sacar mi carrera, poder ser alguien en la vida en la que yo pueda sentirme orgullosa de mí misma. Bueno, la idea es formarme aquí como persona y como profesional en alguna carrera aquí, y después sí volver a Colombia, y pues para que mi padre se sienta orgulloso, puede volver a Colombia y está ya un poquito más calmado. I will definitely gonna go back to Colombia, but I'm gonna go there to visit my family. Because I want my kiddos to know about our background, and the easiest way for us to do it is just taking the kids in Colombia, go to Colombia, actually going there. Do I see myself living there? I don't think so, to be honest. And it's not because I don't want it, it's because of now I have to think about different things at the same time. I have 3 kids, so I have to think about their future. I also like the security over here in this country. I also like the opportunities, and I want my kids to have that kind of opportunities that maybe in my country it will be a little bit more complicated to get. So yes, I will go back there to visit, yes, to live. I don't think so. Later when the war finishes, I will certainly visit Ukraine to, I don't know, say hi to my relatives, travel a bit around the places I knew, but I don't think I will go back to living there, because USA has more job opportunities, so I don't really see the point. Claro que me encantaría regresar porque al final es a donde yo pertenezco, es donde yo nací, donde yo crecí, pero no puedo regresar a un país donde hay una dictadura que me va a oprimir y me va a restringir de alcanzar todos los sueños y todas las metas que tengo pendientes. Un consejo que yo les daría a todos los migrantes o a la gente que ya está viniendo acá es que tengan mucha fuerza y se mentalicen en las cosas que van a vivir. Porque no es nada fácil, porque estar lejos de la familia o de las cosas a las que estábamos acostumbrados es diferente. Y no perder la perspectiva de que lo que se hace es para bien. Y tomar todas las oportunidades que puedan, ya que me he dado cuenta que aquí hay oportunidad para todo el mundo. Así que las oportunidades que puedan, tómenlas sin importar qué pase. Y que son unas personas de admirar, ya que venir acá no es fácil. ¿Qué es lo que principalmente le diría a algún amigo, conocido o incluso alguien mayor que yo que va a mudarse o emigrar para acá, verdad? Yo, depende de su ocasión, porque existe de que es obligatoriamente venir acá o es opcional. Primero, si es opcional, como que es su decisión, primero tiene que pensarlo muchas veces. No es como que voy a ir y punto, porque tienes que pensar en el transcurso que va a pasar. Tienes que pensar en los tipos diferentes, en la vida diferente, pues todo va a ser diferente a donde vives a antes. Pero sí, básicamente tienen que pensarlo mucho porque el transcurso va a ser difícil, pero como quiera.
se puede lograr de que se puede lograr, pero tienes que tener planeado algo para no sentirte muy mal a la hora de venir para acá y decir, rayos, tomé una mala decisión. Y en tema de obligación, como en mi caso, no había ninguna vuelta atrás en decir, no, yo me quedo porque no quiero. Esa respuesta no era válida. Pues principalmente también prepararse y con el tema del idioma va a ser un transcurso muy difícil porque el idioma pues obviamente es totalmente diferente. Mucha gente dice que el español e inglés se llevan muy bien porque muchas veces suenan muy igual o incluso hay palabras que se escriben igual, pero obviamente pues es un nuevo lenguaje, algo que nunca vas a estar acostumbrado. Pero pues si estén muy seguros, ustedes pueden, no se preocupen, sé que podrán. Un consejo que yo les daría es que luchen por lo que quieren. Sé que no es fácil, pero tampoco es difícil o imposible. Uno lo que quiere se lo propone y lo puede lograr. Bueno, para las personas que migran desde países hasta aquí a Estados Unidos, pues la verdad es difícil, pero para tener algo hay que esforzarse y sacrificar. One thing that my journey taught me and that I would advise to every immigrant is to take every opportunity life gives you. And to my Ukrainian people there, тримайтеся, ми переможемо. Слава Україні! Vengan preparados para enfrentar nuevos desafíos y vengan listos para estudiar, para trabajar duro y conseguir tus sueños porque aquí en este país tenemos todas las oportunidades del mundo y hay que saber aprovecharlas y tomarlas. Vengan listos y luchen por ustedes. Okay, the advice that I give to my students and I guess a bunch of people, if you guys are new here to the country, just take the things easy. I mean, like, take it easy. Don't rush yourself. It will take time to adjust. It's not something that you do from one night to another one. It's just, it takes time. But I guess over the time you will see that it is worthy. Just keep doing what you're doing. I mean, like, if your dream is, I don't know, to get rich, then just work hard for it. Instead, if your dream is just study and become like a normal person, I mean, I guess, like, just work for it. Whatever you have in your brain, which is, I mean, like, if it is positive, just do your best and you will accomplish it. You will. It takes time, but you will.